Muchas gracias a ustedes, mil disculpas porque vengo de donde vengo y el horario de quirófano es el que es y no es dos y dos, no son cuatro. El enfermo ha ido muy bien, pero más largo de lo que pensaba y les pido mil disculpas. Bueno, yo intento hacerlo bien. Yo lo que sí tengo una norma. Yo hago política como opero, seriamente. A veces bien, a veces regular, a veces mal, pero nunca negligente. Y aplico la misma técnica. Y me encanta, soy vitalista, soy el quinto de seis hermanos, estoy acostumbrado a luchar. Trabajar es un beneficio social, no un castigo de Dios, con lo cual no tiene ningún mérito. De verdad, yo hago lo que me gusta y me encanta saber, me encanta aprender, me encanta enseñar. Creo que es una faceta preciosa y cuanto más hago, más tiempo tengo. Tiene un problema eso, que es que si caigas en nivel de incompetencia y no te des cuenta, entonces haces el ridículo, algo que me espanta. Pero tengo un entorno al lado que me diría, oye, ten cuidado. Y me va muy bien, me organizo muy bien, me estoy acostumbrado. Sin duda, el que no tiene errores es que no hace nada. El que tiene mucho se tiene que ir. Pero el que no tiene errores y sepa capaz de pedir perdón, no tiene cabida en la vida, ni en la realidad, ni en cirugía, ni en política. Y como yo hago política como opero, pues aplico los mismos criterios. Bueno, no es un libro de petete, esto es, en honor a la transparencia, es un contrato con los ciudadanos, me voten o no, que es lo que hemos hecho, en dónde hemos salido, cuál es mi currículum, todo certificado, ante los ciudadanos de cualquier ideología y que sepan lo que soy y después toman determinaciones de las que quieran. Votar, no votar, pero aquí está. Mi programa electoral de La Laguna, la anterior legislatura, lo llevé ante el notario. Y como tal, lo certifiqué en notario porque si hubiera gobernado lo hubiera cumplido exactamente y si no, yo mismo me puse la pega de que no es cumplido ante notario. Y yo, esto es lo que pretendo con esto, un contrato abierto, transparente, presentado a los medios, ante los ciudadanos, ante las personas de cualquier ideología. Yo creo que la actividad política está desprestigiada. Se lo debe una parte a nosotros mismos, pero debo decirte a la vez, punto y aparte, creo que no hay nada más bonito que levantarse por la mañana, mirarse al espejo sin afectar y decir qué voy a hacer hoy, dedicarme a los demás. Eso para mí se llama política. Se llama política con mayúscula, dedicarse a los demás, con acierto o sin acierto, pero dedicarse a los demás, siempre, siempre sin ser negligente. Y yo practico el humanismo activo, es mi filosofía de vida, lo aprendí de mi padre y en ese sentido siempre lo haré y creo que es una actividad preciosa, aparte que esté desprestigiada. Cuanto más desprestigiada, más quiero estar. Creo que hay que estar, en política no hay vacantes y como no hay vacantes, ¿estás tú o hay otro? Y si no hay otro, vale bien, y si no, también. Con lo cual, como no hay vacante, no hay vacante. Sin duda, nunca había ocurrido en la historia de la democracia reciente, que son 41 años, que primero sean las generales e inmediatamente las locales. Antes era al revés. Quien ganaba las locales generalmente ganaba las generales. Segundo lugar, ya no está en juego en estas elecciones qué ideología gobierna, sino qué modelo de país queremos. Es lo que está en tela de juicio en estas elecciones. Y ese modelo de país lo tiene muy claro. Yo creo que seguramente un partido sin duda, a lo mejor dos, y el resto está poniéndolo en tela de juicio. Y ese modelo de país se decide, entre otras cosas, en el Senado, y el voto del Senado es ponderado con la ley Trump, y el que tenga un voto más como partido, no como suma, llevará 70 senadores más. Con lo cual yo pido responsabilidad, que voten en conciencia, pero a sabiendas que no estamos hablando de ideología, sino estamos hablando de modelo claro de país. Y hay que tener muy claro quién tiene claro el modelo del país, quién lo defiende en cualquier circunstancia. El Senado es un instrumento democrático que nos hemos dado todos los españoles, que es importantísimo. No hay ningún país serio de mucho peso democrático que no tenga Senado. Segundo, es en la Cámara Territorial. Tercero, el único sitio donde se puede hacer el tema 155 que garantiza lo que significa la unidad de España es en el Senado. Con lo cual es un instrumento democrático de mucho valor, de mucho peso. Y me gustaría decir una cosa. Con un coste muy razonable, cuesta 1,20 € al año a cada español. Luego yo por 1,20 € al año, que es lo que me voy a tomar ahora en un cortado, efectivamente merece la pena tener este instrumento, en donde se trabaja muchísimo, donde es Cámara de la Ciencia, donde es Cámara de la Sanidad, donde es Cámara de D+D+I, donde es el 155, etcétera, etcétera. No, es llamativo, es un dato, yo creo que tienen ahí una especie de trabada mental. 163 siempre son más que uno. El Partido Popular tiene 63 y siempre defiende Canarias. Luego vale más que uno, a no ser que sea un superhombre o una supermujer. El Coalición Canaria, ya no digo Ana, con lo cual tengo una buena relación, el Coalición Canaria se creen propietarios de lo público, no administradores temporales de lo público. Y defender Canarias es lo que hacemos nosotros. Defender Canarias es lo que hacemos nosotros. Defender Canarias es bajar los impuestos. Defender Canarias es estar en Europa. Defender Canarias es defender el Poisey. Defender Canarias
Le voy a decir una cosa y hago un paréntesis. Los grandes problemas canarios solo tienen soluciones nacionales y europeas. Para eso necesita un partido que tenga cuanto más nacionales tenga y tenga eurodiputados. Nosotros tenemos el Partido Popular, tenemos eso y defendemos Canarias siempre, en todas las circunstancias. El último presupuesto que hoy está activo todavía, que es el de Mariano Rajoy y que está prorrogado, garantiza todas las partidas a Canarias, absolutamente todas. En este momento el gobierno, no el socialismo, sino el sanchismo, no está cumpliendo ninguno de los preceptos que están en los presupuestos. Y después ayer promete aquí que hará un consejo de ministros como si fuera un caramelo a los niños tontos. Toma, mi niño, consejo de ministros, chúpate un poquito el pirulí, que después ya veremos. Un escándalo. Me parece abyecto, me parece una manipulación, y nosotros tiene que cambiar de discurso. Nosotros somos canarios, españoles y europeos, y defendemos en Europa, en España, en la península, en el Parlamento y en Canarias, Canarias, siempre. Y como somos más, esas grandes reformas de Estado, de sanidad, esa grande reforma de bajar impuestos, esa grande reforma de las pensiones, siempre tienen que ser en Madrid y en Europa. Región ultraperiférica es europeo, hay que estar con eurodiputados. Y el Partido Popular Europeo es el mayor partido que hay en este momento en Europa. Luego, decir que defienden Canarias ellos y son solamente uno, me parece un poco excluyente y equivocado. Y gobierno. Bueno, es una ley electoral que hay que aceptar, que habrá que reformar. Se ha cambiado recientemente con los diputados autonómicos, que son 9. Bueno, yo creo que, yo no digo que haya que echar a nadie, lo que sí digo es que es muy bueno el cambio, que entra aire fresco, y sobre todo un partido que tiene el concepto patrimonialista de lo que significan las instituciones públicas. Y claro, como siempre gobiernan, se creen que el Ayuntamiento de La Laguna es de ellos, se creen que el gobierno autónomo es de ellos, se creen que el gobierno, la alcaldía de Santa Cruz es de ellos, pero lo peor no es que se crean eso, es que se creen, no, que lo ejercen, que ejercen, que son de ellos, y hacen las cosas como si fueran de ellos. Yo he estado en este momento, estoy todavía en la oposición, en La Laguna, un municipio maravilloso que ha estado fuera de cobertura todo el tiempo. No se ha tomado ninguna medida seria e importante, algunas sí, pero muy pocas. Se ha hablado de Sebensuy, de la grúa, etcétera, etcétera. Siendo un municipio que usted entra en Google hoy, usted entra en Google y pone 162.000 habitantes, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la biosfera, Laurisilva, hospital, aeropuerto internacional, astrofísico mejor de España o mejor del mundo, cielo astronómico maravilloso, aprieta y dice ok y sale La Laguna nada más. Tiene mar, tiene aeropuerto nacional, tiene hospital de tercer nivel. No hay patrimonio de la humanidad y universidad de 250 años. No hay ninguna municipio en España y muy poco en Europa que sea estas condiciones. Y además tricontinental. Tiene el derecho y la obligación de ser pionero y puntero en España y en el mundo. Y no lo es por un manejo de la inercia y patrimonialismo que yo creo que no conduce a nada. De verdad lo digo, es una crítica real, no es una crítica por hacerlo. No somos de los que practicamos cuanto peor mejor, no. Cuanto peor, peor. Gobierne quien gobierne. Pero yo creo que es un error. Qué maravilla estar aquí sentado en una ciudad de patrimonio de la humanidad, oír las campanas de la Concepción, qué bonitas son. Tomar un cortado en un sitio como Melita, estar hablando con ustedes de política, con los ciudadanos al lado, una gozada. Cortado riquísimo. ¿Aquí en el Palmelita? En el Palmelita, una gozada. Yo vengo mucho al Palmelita a desayunar los domingos, muy temprano. Compro la prensa y desayuno ahí. Primero me cae muy bien, segundo lo paso muy bien, hablo con la gente, me leo la prensa y después me voy a casa. Y es muy bueno. No hay Hospital del Norte, esta es mi cámara, como dice la gente, esa es mi cámara, no hay ni Hospital del Norte ni Hospital del Sur. Hay un ambulatorio un poco sofisticado que no son hospital de segundo nivel, que no tienen cartera de servicio de hospital y que es engañar a la ciudadanía. Debo decir que la sanidad española es de las mejores del mundo y los profesionales, enfermeros, auxiliares médicos y hospitales como tal, son de muchísimo prestigio, pero la gestión es nefasta. Y ese sentido de vender una moto e ir a decir que sí, que no, que hay hospital, no es correcto. Por no haber, no hay ni plan de urgencia, que es de coste cero y no se ha aplicado, lo teníamos ya discutido y pactado. Con lo cual, del 80% de los ciudadanos que van a un hospital, ¿sabe por qué van? Porque es la única institución sanitaria que da confianza. Y da confianza porque tiene todos los médicos de guardia, pero el 80% no ingresan, porque no lo necesitan. Con lo cual, tiene que haber un sistema de redistribución muy clara entre hospitales comarcales, hospitales de primer nivel de alta tecnología, hospitales de tercer nivel, y eso no está. ¿Sabe por qué no está? Porque no están gestionando bien. En la realidad, en la crítica que yo hago, porque yo nunca hago política con la sanidad, hago política sanitaria, que es un tema técnico y al cual he dedicado más de 40 años de mi vida y espero dedicarle. ¿Habla con conocimiento de causa? Sin duda, me he dedicado a esto. Esto hay que estudiarlo, es como todo en la vida, hay que estudiar, hay que saber. La buena voluntad es iluminada en política más y en sanidad peligrosísima. Me da pena. Primero, utilizar la sanidad de esa manera. Segundo, inaugurar algo que no existe,
que no existe. No, las camas existen. Sí, bueno, las camas, pero ni las camas son hospitalarias, no son de hospital. Ah, ¿no? No, son camas generales, pero no de hospital como tal. Cada hospital, cada nivel de hospital necesita una cama determinada. Lo de agudos, de tercer nivel, necesita una cama especializada, que se pueda mover, movilidad, etcétera, mecánica, y otras no. Y esas tampoco son las camas reales. Una cosa que nos han hecho reciente. El Hospital Universitario de Canarias, el cual es mi casa, es mi vida, he presentado una moción en La Laguna para pedir amparo al presidente del gobierno para que circule nuestra verdad y no nos estén haciendo lo que nos están haciendo. Es el hospital de España con menos sanitarios por cama y sigue sin cumplirlo. Es un hospital que viene del cabildo modélico, con una gestión modélica en la época que fue, que se facturaba desde el primer día, y en estos momentos están, por no sé qué intención, parte de la consejería, haciéndonos un daño muy, muy irreconciliable, que estamos muy dolorosos nosotros los que estamos y vivimos y conocemos ese hospital. Porque no sé qué pasa, no nos dan, no circula nuestra verdad, y con lo cual estamos muy, muy preocupados. Nos acaban de dar unas camas como importantes al Hospital Universitario de Canarias que vienen de San Juan de Dios y ya no sirve. Lo que están oyendo, lo digo en antena, y yo no hago nunca política con la sanidad, pero sí tengo que decir que necesitamos un respeto y que seamos respetados en nuestra verdad. ¿Estás diciendo la verdad? La verdad circule, que es lo que está pasando. Bueno, el Partido Popular cogió la sanidad pública colapsada, que se debían 19.000 millones de euros que se habían gastado y no se habían pagado. Y entonces creo que el Partido Popular es un partido que tiene muy claro que el estado de bienestar y la sanidad como tal tiene que ser una de las prioridades, y gestiona bien, y como gestiona bien, se pagaron los 19.000 millones de euros, siguió sin déficit, y en estos momentos se están generando otra vez déficit, y hay 120.000 parados más, no de la sanidad en general, desde que están gobernando el pedosanchismo, no el socialismo. El socialismo, sí, no es el socialismo global, sino el pedosanchismo, el socialismo de Pedro Sánchez, que es distinto al socialismo general. ¿Es que hasta los mismos socialistas están cabreados? Sin duda. Lo que pasa es que, claro, tiene una obediencia a lo que significa la ideología, y prefieren votar al pedosanchismo, aunque ellos no estén de acuerdo, que votar al Partido Popular, muchos de ellos. Aunque algunos vienen para acá y después votan al Partido Popular. Bueno, yo, cada uno que vote en conciencia, Dios me librará. Pero lo que sí digo es que lo que está en discusión ahora no es la ideología de quién gobierna, sino el modelo de país. Y no es broma, nunca ha ocurrido algo parecido. La izquierda, Podemos, ha desaparecido casi, ha sido absorbido por el PSOE, Izquierda Unida ya no está, ha sido absorbido por el PSOE, y la derecha tiene tres partidos legítimos. Y eso no ha ocurrido nunca, y eso hace que debilite el centro derecha español. Y eso le está beneficiando a Pedro Sánchez, al pedosanchismo, que puede ser un tema delicadísimo, porque él tiene un pacto con los independentistas y los nacionalistas radicales para hacer caso a lo que dicen ellos, y nuestro país y la integridad está en tela de juicio. Lo digo convencido y muy preocupado. Y entonces el 155, que es un artículo más de la Constitución, solo se puede aplicar desde el Senado. Por eso digo, vayan a votar. Y después el voto del Senado es proporcional. El partido, no la suma de partidos, que tenga un voto más, se lleva 70 ¿Cuántos senadores hay del Partido Popular? 163. Bueno, entonces en estos momentos en Canarias pues tenemos 9, y entonces ahí lo que hay. Canarias, digo, el PP. Lo que tenemos que hacer es votar en conciencia, pero sin duda sabiendo que nos estamos jugando no otra cosa que el modelo de país que va a estar en los próximos años, si no ocurre nada distinto o hay elecciones generales otra vez, que espero que no, porque estoy convencido que el 41% de estos ciudadanos que legítimamente no tienen decidido el voto vayan al voto, sin duda, del Partido Popular, por la eficacia y por la garantía de modelo de país, y aunque no lo sean del Partido Popular, y espero que eso se haya una realidad que se vea claramente en los votos y en las urnas, como ocurrió al final en Andalucía. Y después las encuestas del CIS, el CIS que tiene un histórico de hace 41 años de elecciones, los mejores del mundo, ahora se ha cargado Pedro Sánchez y su nombramiento de un miembro destacado del Partido Socialista en el CIS, y han dejado ya roto lo que significa el histórico que tenía de antes, una manipulación burda, que en primero de sociología, y soy doctor en sociología, no pasaría, sería suspendido un alumno que es de 20 años, sería suspendido con esa manipulación. Ha demostrado históricamente que el Partido Popular la economía siempre la deja boyante, siempre, y el Partido Socialista siempre la deja quebrada. ¿Pero qué ha pasado en todo este tiempo después de la moción de censura? Y igual, pues exactamente, ya tiene 4 signos de alarma, el gasto de energía industrial, la venta de coches, 120.000... La ciudad social, 120.000 parados más, en las pensiones garantizadas, y un déficit que nos está comiendo
con los decretos famosos esos de los viernes, que yo llamo negros, porque yo creo que de blanco no tienen nada. Blanco tiene 30.000 millones de euros más de déficit que no sé quién lo va a pagar. Otra vez lo pagará pues bueno, otro, el Partido Popular gobierne, pues, sí, volverá otra vez. Lo pagaremos sin duda. Esperemos que no necesite pasar por ninguna otra crisis como la que hemos pasado, producto de un zapaterismo iluminado. Mire, yo lo que creo que le pasa a Pedro Sánchez es que no tiene factores inhibitorios, no tiene vergüenza. No nos merecemos un presidente que mienta en la tesis doctoral, que copie su tesis doctoral, que mienta cada minuto, que rectifique sin ponerse colorado. No se inmuta. Bueno, pues simplemente... Se lo estamos viendo en pantalla. Esto simplemente es un resumen, una... Esto es simplemente una... Esto es un testimonio, es un contrato con la ciudadanía, en donde se expresa absolutamente todo. Bueno, hemos hecho... Incontable, hemos hecho muchísimas, más de 200 propuestas, se ha aprobado la fibrosis quística por unanimidad, que se va a poner en cartera de servicio, se ha aprobado los principios de un pacto por la sanidad, la medicina personalizada... 168. Sí, bueno, pero de las cuales, de mucho peso, el Plan Nacional de Genómica y Medicina Personalizada, la primera vez en la historia, lo del OCAMBI para la fibrosis quística, el Registro Nacional de Especialidades, el Registro Nacional de Profesionales, el Registro Nacional de Patología. Quiero decir, hemos trabajado muy duro, cosas genéricas para Canarias, para España globalmente y para Europa. Todo lo, bueno, que Fusión Canaria tiene uno. Nosotros contamos, quiero decir, todo esto que estoy contando es para Canarias, porque nosotros no somos excluyentes de nadie, ni somos, no tenemos el monopolio de Canarias, claro que no. Canario. Hombre, Canarias por los cuatro costados. Pero no solamente, yo soy canario, español y europeo al mismo nivel. Y si tengo que renunciar a alguna de esas partes, me voy. A mí ser canario me apasiona, vivo en la laguna, soy lagunero, el Teide es una maravilla, la Concepción una preciosidad, patrimonio de la humanidad, pero no para achicarme, sino para engrandecerme. Y no es mío, es de todos, es de la ciudadanía, es de las personas, de todas las ideologías, no de Coalición Canaria, ni mucho menos, y la Universidad de 250 años no es tampoco. Debo decir, no llega a cuatro porque se ha adelantado la legislatura. Bueno, pues yo creo que ha sido desde el punto de vista nuestro muy efectiva, porque se han hecho proposiciones sociales de mucho peso. Te lo digo porque la gente piensa que en el Senado sí. No va a hacer nada. Bueno, la gente tiene, pero tiene derecho a pensarlo así mucha gente. ¿Por qué? Porque la propia prensa tiene mucho más cuidado del Congreso de los Diputados que del Senado. El legislador, el constitucional, el que hizo la Constitución, lo llamó Cámara Alta. Entre alta y baja siempre uno coge alta. Analízalo. Es una cámara definitiva, un instrumento democrático de primer orden con un coste razonable muy importante, y no es lo que se ve en la tele ni las iniciativas. Yo he tenido más de 1.000 reuniones con colectivos sociales de toda España. Más de 1.000 reuniones. ¿Qué significa? Pues me he reunido con los diabéticos, me he reunido con los farmacéuticos, me he reunido con el Colegio de Médicos, me he reunido con el Colegio de Arquitectos, me he reunido con todos y colectivos, con la ONG. ¿Para qué? Para saber y testar y hacer mociones que tengan que ver con lo de ellos. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Eso se nota? No. ¿Sale mucho en la prensa? No. Entonces este tipo es muy importante. Bueno, por falta de gestión, lo digo de verdad, por falta de gestión. Lo digo convencido. Y lo único, yo creo que la gestión, eso hay que mejorarla y hay que dejarse aconsejar. No tenerlo como monopolio, y en eso estamos nosotros colaborando. Mire, yo nunca critico a la sanidad como tal. Simplemente lo que hago es colaborar con ideas y con planes concretos producto del estudio, de la experiencia y del trabajo. Hago política sanitaria, hago política, no política con la sanidad, que son dos cosas distintas. Bueno, yo creo primero porque es el presidente de un partido más grande de Europa, porque yo creo que es un hombre joven, preparado, que tiene la idea muy clara, porque es un modelo de país definido y claro. La soberanía nacional radica en las personas, no en el territorio, porque tiene muy claro y no lo discute, porque los símbolos nacionales para él y para nosotros son una maravilla, son algo concreto, es una fortaleza, que vamos a Europa a defender que España es un gran país sin ningún tipo de complejo, que la soberanía nacional no se puede poner en tela de juicio y que hay que cumplir las leyes y que garantiza la economía. Somos un partido previsible, donde ha gobernado, siempre ha dejado la economía, más puestos de trabajo, que es la mejor forma de repartir la riqueza. Sí, voy en el primero de la lista del Senado por el Partido Popular por Tenerife, hemos sido el senador más votado en muchas ocasiones, y bueno, vamos con mucha humildad a solicitarle que nos den el apoyo, con el objetivo de hacer lo que hemos contado, y que cuando nos equivocamos vamos a pedirle perdón, y que si nos equivocamos mucho nos vamos, porque este contrato que presento ante los ciudadanos es un contrato para cumplirlo, por escrito y en las redes. Eso no hace, para decirlo. No lo hace nadie, ¿eh? Bueno, nosotros lo hemos hecho siempre y estamos en eso. Y creo que
mi vida es dedicarme a los demás de forma clara, y la política es una de ellas, la sanidad es otra, la cirugía es otra y la docencia es otra. Y en eso estamos. Yo cobro un sueldo y nada más, no cobro nada en sanidad hace 10 años. Hago los trasplantes de páncreas, opero, acabo de venir a operar ahora mismo, por eso he llegado tarde, y yo tengo cero. ¿Qué operación tuvo hoy? Pues tuve una colecistitis aguda muy complicada. ¿Es complicada? Sí. ¿Cuántas horas de operación? Bueno, empecé a las 8 y lo que acabo de llegar, porque estaba muy inflamada, la vesícula con cálculo estaba muy inflamada, y hemos tardado tiempo en liberarlo, ha sangrado un poco, el enfermo cuando he venido estaba muy bien, y espero que siga muy bien, y eso quiere decir que yo aplico la misma técnica. Seriedad, seriedad y seriedad. Yo no hago ningún tipo de cambio. Yo estoy hablando ahora mismo con usted, igual que hablo en quirófano. No cambio. Siempre he sido igual. Para lo bueno y para lo malo. Espero que para lo malo tener poco, pero la verdad que siempre soy el mismo, y con una vocación, dedicación a los demás, de verdad y por lo público, que lo he demostrado en mis 40 y pico de años de profesional, como profesor, y seguiremos como ciudadano comprometido. Los demás, humanismo activo en el Partido Popular como liberal, las municipales y europeas. Ojo con la elección. Las europeas, me había olvidado. La europea, ojo con ella, porque nos estamos jugando también el futuro de Europa, porque Europa está pasando un fallo de liderazgo, un tema con liderazgo complicado, y necesitamos tener partidos muy fuertes que tengan muy claro que es más Europa, más Europa, más Europa, más Europa. López Fonseca del Cabildo, magnífico alcalde, magnífico persona, magnífico político, hombre joven, preparado, con una inteligencia emocional superior a la media, creo que es clave, y en el Parlamento a Manolo Domínguez, presidente, amigo de nuestro partido, alcalde de Roralejo con mayoría absoluta, que tiene los Roralejos, y seguirá porque tiene los Roralejos absolutamente para los ciudadanos, para las personas muy bien desarrolladas, y muy bien, y estamos muy contentos. Yo creo que son dos magníficos candidatos, dos magníficos políticos, que yo estoy convencido que van a llegar a buen fruto el tema. Ahora bien, necesitamos que nos apoyen. Sí, primero para el nacional. Necesitamos que nos apoyen las nacionales, porque nos estamos jugando el modelo de país. No es otra cosa. No es un problema ideológico, es un problema de modelo de país. Necesitamos humildemente que nos den el apoyo para garantizar de forma clara, contundente, con un contrato con las personas de la integridad territorial, sin discusión, y que este es un gran país de todos, que la soberanía radica en los ciudadanos, en las personas y no en el territorio. Sí, no, nosotros no somos de eslogan, somos de hecho. 35.000 enfermos operados, 41 años dedicados a la universidad y seguimos en él, a la cirugía vinculada. Estamos en política porque creemos en la política, en lo público. No vivimos de la política ni viviremos nunca. Vivimos de nuestro trabajo, seguiremos comprometidos con ellos. Acepto a los políticos viviendo de la política porque queda otro remedio por los puestos que tiene. Y yo creo que esos dos modelos son muy buenos. Representamos ese modelo humildemente. Estamos entusiasmados y con mucha pasión para poder otra vez más colaborar en mejorar la vida de los ciudadanos, incluidas las nuestras, ¿no? Bueno, de aquí pues me iré corriendo, acabo de terminar de operar, me iré corriendo a la cadena COPE, lo digo en antena con otro medio. De ahí iremos después a Pablo Casado en la Casa del Vino. Esta tarde tengo consulta y después a ver a los ciudadanos de La Laguna para entregar el voto y solicitarle humildemente lo que representamos. Acostarnos un ratito y mañana a las 6 de la mañana coger un avión a Madrid. Nos vamos a entrevistar con los canarios sin ala, ese colectivo de canarios que no tienen las subvenciones mantenidas porque llevan mucho tiempo. Una entrevista con Diario Médico y una televisión de Diario Médico durante 2 horas y coger un avión corriendo para intentar llegar aquí a dormir aquí para el día siguiente a las 6 de la mañana coger el cochito e irnos al sur de la isla, y al día siguiente al norte y al día siguiente al sur. Bueno, en definitiva, esto es una maravilla. Ayer estuvimos en Taganana, presentamos el programa con Asier Antona y Guillermo Díaz Guerra, el programa comprometido con el medio ambiente en el Parque Natural de Anaga, que ayer, quien lo veía visto como estaba ayer, se queda enamorado. Estuvimos en Taganana, estuvimos con los ciudadanos, vimos el casco histórico, comimos allí carne de cabra con papa arrugada y boniato, que estaba para morirse, hablamos con todos los ciudadanos, con todos, y ha sido, merece la pena vivir. Lo más que me gusta de la política es el contacto con la gente. Ahora estamos aquí en una cafetería que es una gozada en la Plaza de la Concepción, Melita, y da gusto. La gente mira bien, y eso es lo que me gusta, el roce con la gente, hablar de sus problemas sin ningún tipo de engolamiento. Pero usted lo ha hecho siempre. Siempre lo he hecho. En campaña. No, yo lo he hecho siempre. Quieren hacerse los simpáticos. Lo he hecho siempre. Es verdad que en campaña uno lo intensifica. Hombre, porque intensifica porque, no, porque necesitas saber qué significa lo que va a pasar. Claro. Más que otra cosa, entregar nuestros votos con mucha humildad. Sí, es verdad. Paco, sí, que no estabas en política. No estaba en política, no. Ahí Paco Padrón me hizo grandes entrevistas como persona humana, porque yo escribía con un seudónimo, siempre he escrito,
para que me leyeran los enemigos, y los amigos lo tenía garantizado. Y es verdad, estamos encantados, sigo entusiasmado, estoy feliz, y pretendemos hacer modestamente, colaborar en mejorar la vida de los ciudadanos, de las personas, que creo que es lo más bonito que puede hacer alguien. Se llama humanismo activo, que aprendí de mi padre, porque de mis padres aprendí lo esencial, que es esto, dedicarse a los demás, sin esperar nada a cambio, sino la satisfacción tan maravillosa del deber cumplido, que debo decirlo mirando a la antena, que es un gustirrinín, que es muy humano, maravilloso. De los grandes gustirriníes que puede tener uno, es la satisfacción del deber cumplido. Y para mí es un placer. Un abrazo fuerte. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte.